pueblito olvidado, ¿verdad? Una casa aquí, otra allá. El papá tenía un comisariato muy grande, que era el más grande. Cuando empezamos aquí no había luz, no había teléfono. Había que casarse el 3 de mayo y bautizar los chiquitos que hubieran, porque el sacerdote venía hasta el otro año.